Hola, ¿qué tal, niños y niñas? Volvemos rapidísimo con este jugando a Mass Effect 3, parte 30. Bueno, rapidísimo para mí porque lo estoy jugando justo después del anterior, pero ustedes pasaron unos días entre medio, ¿no? Descubrimos a un proteano con vida en una cápsula de éxtasis. El tipo seguía todavía con... pues perturbado porque para él no había pasado nada de tiempo después de la noticia que recibió por parte de Víctor o Victoria, aquí le decían Victoria, mal traducido. Quien decidió después de la purga de neutrones, pues empezar a apagar los sistemas, por decirlo de alguna manera, que eran las cápsulas menos importantes, ¿no? Y al final lo dejó a él. Descubrimos que se llama Javik, comandante o general Javik, que era un general de los soldados. Y bueno, esto me trae un pensamiento que siempre ha estado en mí en cuanto a... Normalmente yo creo en la existencia de alienígenas, sí. Pero siempre cuando hay películas así de encuentros con alienígenas, dices tú, ok, alguien tan tecnológico debe de ser un genio, debe de conocer todo de todo, ¿no? Pero aquí siempre yo he tenido este pensamiento, ¿qué tal si a lo mejor no nos encontramos con los científicos o con las personas cultas? Porque finalmente, ¿a quién mandas? O al menos los humanos, ¿a quién mandamos a las investigaciones? Mandamos a gente de acción, a soldados, ¿no? A gente que a lo mejor no es tan culta. Entonces... siempre en las películas uno piensa que el extraterrestre con el que te encuentras va a saber, va a ser un genio, va a conocer la respuesta de la vida, va a saber de todo, ¿no? Entonces, aquí pasa lo mismo. Decía Liara antes de destapar la baliza de donde venía aquí Javik, decía, debe ser un científico o alguien que sepa de cultura y demás, cuando realmente descubrimos que él es un soldado, ¿no? Y sobrevivió ahí porque se metió a la cápsula. Entonces, esa me llama la atención de que lo que yo siempre he pensado desde mucho tiempo atrás, incluso antes de empezar a jugar Mass Effect, siempre pensaba en eso, pues de que quizá no nos encontremos con la gente culta, sino nos encontraremos con gente de acción, ¿no? Y aquí se refleja mi pensamiento. Oye, ¿por qué quieres matar a todos o qué? Nothing in our fight against the Reapers has been that cut and dried. Because you still have hope Tienes esperanza de that que se this termine war con will uno. end with your honor intact. I do. Stand in the ashes of a trillion dead souls and ask the ghosts if honor matters. Pues sí, la verdad no importa tanto el honor. This silence is your answer. Silencio es tu respuesta. No sé por qué decir, Shepard. Lo dejo callado. Mira, hay una cosa ahí. We found this at the dig site. I assume it belongs to you. It is a memory shard. Fragmento de recuerdos. Could Memory it help shard. us with the device? No, it contains only pain. Recuerdos dolorosos, ¿no? Entonces. But I will help you fight. Buena. And the last thing the Reapers hear before they die The last will be the Protheans. last voice of the Protheans, sending them to their grave. Oh, el tipo traitó a la venganza en If el you cuerpo. don't mind, I have a few more questions I'd like to Le ask. tiene interés ella como investigadora, Here it ¿no? comes. I've written over a dozen studies on your species. I've published in several journals that... Amusing. Asari have finally mastered it. I'm ¿De qué sorry. habla? Never mind. What do you wish to know? Increíble, las áreas han aprendido a escribir. Quiere decir que puede ser que estos tipos, cuando empezaron a hacer su exploración por la galaxia y empezaron a destruir a las otras civilizaciones, una cosa son civilizaciones pensantes y otra cosa son seres vivos secundarios, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando nosotros fuimos en el 1 a explorar y que había los monitos, los caballos de seis patas o las otras especies que había ahí de animalitos en en los planetas? Puede ser que a lo mejor los proteanos, cuando empezaron a explorar la galaxia, cuando llegaron a Tessia, el planeta hogar de las Asari, a lo mejor las Asari eran tribales o a lo mejor eran incluso más primitivas, ¿no? Por eso el comentario raro que hizo aquí Javik. ¿Cómo es que tienes esa capacidad para sentir cosas? We've never seen a species with this sensory ability you have. It was common among my people, imparting experience through touch, the chemistry of life. La química de la vida. Complicated ideas could be absorbed in seconds. ¿Oye? That sounds very useful. ¿Qué capacidad tan increíble? We evolved as hunters. Reading a thousand details in our environment ensured our survival. I'm beginning to understand the beacons a bit more. Later, we developed technology to harness our ability. Information could be stored in certain objects. Con solamente tocarlos. Ah, y de ahí se crearon los beacons. Memory has its own biomarker, its own chemistry, as do knowledge and skills. The beacons could Recordar remember esas cosas. Things like Reaper invasions. Yes,
I can still sense the turmoil in you, witnessing the extinction of our empire. The fabric of your being was forever marked that day. Bueno, puedes sentir cosas, puedes sentir lo que hay en esta habitación. Hay otros tripulantes también. So could you read something about this room? A ver. There was liquid, a form of incubation. Aquí era el cuarto de Grunt. Propenso a la violencia, era Grunt. Es que este era el cuarto de Grunt, ¿se acuerdan? Estaba su tanque. Mira, le sorprendió la fuerza de los Krogan. Me gusta. ¿Cómo era tu civilización? Así es, tiene que preguntarle. What was Prothean civilization like? Yes, I've always wondered. What sort of government did you have, and can you tell me about your religious beliefs, or perhaps the creencias religiosas? What does it matter? No quiere contar el tipo. Sorry. Studying your history has. Dale un poco de oportunidad a la chica, hombre, está emocionada. Our empire was already at war with the Reapers. The first thing I remember. O sea, él ya nació con la guerra. Pero antes de eso, ¿y cuántos años vivirían estos tipos? Ya ven, gobernaban la galaxia, ellos eran los únicos. My studies indicated you were the only race engaged in space travel at the time. I always found that curious. Mataron a los otros. One empire composed of many subjects, all eventually called themselves Prothean. Otras razas. They didn't want to. ¿Y si no querían? They weren't given a choice. No se les dio elección, o sea que los esclavizaron. Are you saying you enslaved the other species? Any could oppose us if they wished, and if they had won, they would have ruled. Many tried, none succeeded. ¿Y por qué no se llegó a un acuerdo? Así como aquí en nuestro siglo que estamos en acuerdo todos. Sí hubo guerras entre nosotros, pero estamos en acuerdo. They rebelled against us. We've had the same problem. They're called Geth. Los Geth. Okay. We could not allow the machines to surpass us. It was decided the only way to win was to unite all organic life within our empire. O sea que tuvieron el problema con uno sintético también. The Metacon War. La guerra Metacon. We were turning the tide until the Reapers arrived. Then we understood machines had surpassed us long ago in ways we could never imagine. O sea que en su ciclo también hubo problemas con una raza sintética. Me preocupa eso. Okay. ¿Qué misión tenías? Back on Eden Prime, it looked like there were other stasis pods. What happened? The Empire had fallen, and we knew our cycle was lost. We were the final vanguard. Mejores soldados, claro. So more of you were supposed to survive into this cycle? Yes. Under my leadership, a new Prothean Empire. Oh, iban a dominar las otras especies otra vez. We would have commanded the races of your time to prepare for the next Reaper invasion. Oh. But traitors within our ranks, indoctrinated agents, betrayed us, and the Reapers discovered our plan. Oh, qué feo. O sea que había proteanos indoctrinados cuando ya se habían infiltrado, okay. ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera pasado esa traición? Just out of curiosity, ¿cómo nos hubieran liderado, dice entre comillas? By leaving you no other option. Se unirá a nuestro ejército o enfrentaría a los Segadores Sol. Face the Reapers alone. Oh. We've uncovered quite a few Prothean ruins. Were you observing our ancestors? Before the war, we cultivated species who showed potential. Nuestra potencia. Ah, pues sí, las ruinas en Marte. Would have been offered a choice to join the Empire, but when the Reapers attacked, we ceased all study. We hope they would see you as too primitive to harvest. Consideran demasiado primitivo. I think. Demasiado primitivo, pues sí, Juan, hace 50.000 años la humanidad apenas estaba en las cavernas. Los beacons. Is there anything more you can tell us about this device your people were trying to build? We heard only stories. They said our scientists were constructing a great machine that had the power to defeat the Reapers. You never saw it? By that point, the Empire. Uy, ya se había separado el imperio después de todas las batallas. Well, if we don't finish it soon, the same will be true of us. Pues sí. Me gusta mucho la historia que me está contando porque es algo de hace 50.000 años, pues lo que él le tocó vivir. ¿Cómo te fue con la guerra? ¿Cómo fue la guerra contra los Reapers? What can you tell us about your own war with the Reapers? Many of the details were lost. The conflict lasted for siglos de combate. Those that faced the Reapers in the beginning were long dead when I was born.
Wow. There were memory shards, however, passed down from soldier to soldier. They gave us fragments of what happened. Sí, Vigil en Ilos, en Ilos. Several years ago, we found a Prothean VI that called itself Vigil on the planet Ilos. He was the caretaker of a research project. Fue con Soberano, ¿no? Cuando nos metamos Soberano. Ilos was only a rumor. It was said we had cities there, built on the ruins of a civilization before us, the Inusanon. Inusanon. If our scientists did have la del ciclo anterior, ¿no? Me imagino. Whatever they were doing was secret. Yes, Vigil said they wiped all traces of themselves from the records so the Reapers couldn't find them. Sí. The scientists eventually went into cryogenic stasis. More of my people survived? No. No, los fueron apagando poco a poco. Es lo que pasó en Ilus. In this cycle. It delayed their invasion. I never saw the Citadel. It was captured long before I was born. Oh, qué bárbaro. O sea que él nació en los finales de la guerra ya contra contra su raza. Porque le dicen Proteano todavía si ya sabemos que se llama Comandante Javik. How did your people wage war against the Reapers? Las armas de ellos me gustan, ese rifle de láser. Planet by planet, ciudad por ciudad. Entire worlds were sacrificed just to slow the Reapers. Qué bárbaro. Time they spent harvesting a population was time we could regroup. That must have cost you in the long run. Pues sí. Yes. Our own people would be. Sí, pues ellos son los estos colectores. Then turned against us. But there was no choice. Mercy es una debilidad. It is a weakness. ¿Por qué perdieron? Why do you think your own cycle lost the war? What had been our strength, our empire, became a liability. All races conformed to one doctrine, one strategy. O sea que no vale la pena hacer un imperio, ¿no? We could not adapt. The subservient races became divided and confused. Eso fue cuestión de tiempo. It was only a matter. O sea, las otras especies que ellos tenían, pues ya se confundieron cuando se perdió el líder, ¿no? Most races cooperate, but they still remain unique. Then it may be your only hope. O sea que la esperanza que tenemos nosotros es la diversidad, ¿no? Aquí nos dice este Javik, comandante Javik, que el hecho de haber unificado todo en una sola raza o en una sola creencia, aunque fueran razas distintas, eso fue la debilidad que los derrotaron. Cuando los Reapers conocieron de la debilidad, los derrotaron fácilmente. Y cuando las otras razas dijeron, oye, ¿dónde están nuestros maestros proteanos? Pues no sé, ya no están. Pues, ¿qué hacemos? Nada. Y en cambio aquí en nuestro ciclo tenemos razas distintas, diferentes pensamientos, cada una libre por su cuenta, y eso puede ser nuestra salvación, ¿no? Ok. Thank you for talking with me. I never imagined actually meeting. ¿Me saludas ahora sí o no, amiguín? This has been amusing. Curioso. To discover the most primitive races of my time now rule the galaxy. Más primitivas de sus tiempos. The humans, the Turians. There's also the Solarians. Solarianos. The lizard people evolved. Oh, los hombres lagarto, dice. Amphibian. They used to eat flies. Oh, los Solarianos dice comían moscas, dice. O sea que los vieron casi desde que crearon, ¿no? I am known as Javik. Javik. Then welcome aboard the Normandy, Javik. Las razas primitivas evolucionaron, dice. Las Azari, los humanos, los Turian y los Salarianos comían moscas, dice. ¡Oh! Su fusil de partículas se llama. Oh, tengo esta arma. ¿Por qué está tan interesado con el agua? ¿O esto no es agua? ¿Sea lo que ve dentro de su cápsula? ¿Algo más? So much has been lost. So much has changed, and yet the Reapers are still here. Oh, qué increíble, ¿eh? Conversaciones con Javik. ¿En qué piso estamos? En el 4. ¿Quién más tendrá diálogos? ¿Seguro que solamente fijaste en sus componentes? ¿Seguro, amiguín? La tipa lisada, sí, claro. Unos buenos amortiguadores, dice el tipo. Lo sabía.
Ojalá yo fuera una pared. ¿Algún diálogo sobre el nuevo tripulante? Liara, también me gustaría hablar con ella a ver qué dice. Es importante saber lo que piensan de alguien, pues, legendario, ¿no? Need anything, Commander? No. Carry on, Adams. Aye, aye, sir. No tiene diálogo sobre el nuevo tripulante. Javik. Qué increíble, ¿no? El tipo. O sea, la idea que nos dio aquí Javik fue de que pensaban. Su último recurso fue sobrevivir como podamos en las cápsulas, esperar a que el ciclo termine y que los Reapers no nos descubran, y volver a salir, capturar a las nuevas razas o obligarlas a que nos apoyen y volver a pelear contra los Reapers, ¿no? En otro ciclo nuevo. Que aquí está Javik. Estas dos puertas son ingeniería y acá, ¿quién está? No hay nadie aquí, ¿no? You mean the biggest story in 50,000 years that Ah, aquí I está can Deanna and Allers. no way talk about? So you have seen him. Just wondering. Vamos a ver qué tiene que decir esta mujer sobre el Protean. Hola. You know, in the old days, they didn't have automatic cameras. Reporters had to cake on the makeup. Jeje. Antes las cámaras no volaban. De hecho, tú tendrías que haber tenido un asistente camarógrafo para poder hacer tus trabajos. Porque antes tenías que cargar la cámara. Do we need to talk, Commander? Not right now, Alers. Let me know when we do. Okay. O sea, hay otro piso a ver qué más piensan mi gente de. Al menos Trainor ya estaba hablando. Vamos a ir a hablar con ella, a ver qué dice. O con Joker también, con Eevee. Las razas primitivas han evolucionado. Qué risa me dio ese comentario. ¿Cómo nos habrán visto a nosotros hace 50.000 años? Como los Homo sapiens o como los Homo erectus o cómo se llaman los anteriores. Colonists on Eden Prime. First the Geth attack, now Cerberus. For what it's worth, our new crew member doesn't need a translator himself, but he shared a Prothean language tutorial program. It was apparently designed for servant races being inducted into the Empire. Un descontador de cultural clue. O sea que van a entender lo que diga Javik. Ok. A ver qué dice Joker al respecto. Normalmente esto lo hago yo fuera de cámara, pero quiero que vean ustedes porque es un evento importante, ¿no? Un nuevo miembro. Y más que es alguien legendario como los proteanos, ¿no? Hola. So a Prothean, a real live Prothean. Has Liara stopped bouncing yet? Dejarse pegarse al título. Oh, a ver qué tiene que decir Edie. How's our new visitor adjusting to the ship, Edie? He appears not to understand the human custom of separate sex restroom facilities. I am attempting to enlighten him. I will update you if there is positive progress. How about you just update me if he doesn't get the message? Very well. Dice que Javik nos se encuentra confundido de por qué dividimos los baños por sexo, pues por hombre y mujer. Entonces parece que los proteanos iban al baño juntos o qué. O no tenían esa morbo, ¿no? De ver ahí al otro tipo ahí hacer del baño, no sé. Ok. Vamos a ir al otro piso. Aquí a tripulación. Liara, ¿qué tienen que decir al respecto de Javik? Pues Liara está emocionada porque imagínense todo lo que le ha dedicado su vida o gran parte de su vida a estudiar a una raza extinta y de repente te encuentras con alguien vivo. Ok, no hay nada aquí. Ah, ya está escribiendo Liara, ok. Debo darle el tiempo para que se oriente, pero ¿cuándo se nos presentó un problema de presentación? Ya está escribiendo Liara, no de desencuentro. ¿Cómo estás, mujer? ¿Ya te calmaste? Sigue, estoy emocionada. A living, breathing Prothean. Emocionadísima todavía, Liara. He's not what I expected. Me neither. He was a little cold when I tried to talk. I understand the shock of waking up again.
His species gone. Pues sí. But a Prothean Shepard. There's so much he could tell us. Hello again. Okay. Está emocionada Liarano con el tipo. A ver, Garro, ¿qué tiene que decir de...? Luego también... Pues él también lo vio de frente, ¿no? ¿Qué piensas tú, amiguín, de esta nueva gente? Seen a lot of crazy things in my time on the Norman. A talking Reaper, a talking plant, and now a real. Una planta que hablaba se refiere a la, ¿cómo se llamaba? A la. Waking up to find everything. Oh, se fue el nombre de la Sarisa Verde, ¿se acuerda? Imagine the chance to get some payback is consolation. Doubt you and I will ever get a second chance against the Reapers. Así es, porque nosotros no tenemos tecnología para criogenizarnos tanto tiempo. ¿Cómo se llama la especie esta de... Torian. La planta que hablaba. Un Reaper que hablaba. I'm glad to see we have Garrus back. I wanted to help with his scars, but I think he actually likes them. Sí, nunca se las quitó el tipo. El doctor Chagua no tuvo nada que decir al respecto. Resignar poderes. ¿Qué poder tengo yo? No me acuerdo. Ah, no. Esto es para reiniciar los poderes. Ya. Pero yo quiero... ¿No me puedo meter poderes? No, este. ¿Cuál tengo yo? De hecho, no tengo ninguno. Dominación. Ah, es como el hackeo de Tali con los... Pero para orgánicos, buena, ¿eh? Voy a aprender una nueva habilidad. Yo creo que voy a aprender... ¿No está? ¿Dónde está esta? ¿Cómo se llamaba? ¿Azote? No. Bengala era la habilidad de esta área. La de la explosión. Estrella. Misión perforante. Bueno, voy a poner este Bengala. No viene esta, por desgracia. No la puedo aprender. O no la veo yo. Voy a poner Bengala. Concentra e invierte toda la energía bética en una sola. Ok. Comprar. Sí. Buena. ¿Podría aprenderlos todos? No creo. No. Con un... Objeto querido, Bengala. Y aquí no hay nadie. Objeto, quería como si fuera un disco, ¿no? La habilidad. Bien, ya entonces de aquí ya... Aquí es donde vivía Thane, pero no está. Ah, oh, está cerrado los paneles de ahí. ¿Lo volvemos a encontrar, amiguín? Aquí es donde vivía Kazumi. Tampoco está. Ahí así la encontramos, pero... No se quiso unir. Platíqueme del proteano, ándale. ¿No? Pues no. Aquí donde vivía Samara, no está. ¡Wow! ¡Qué increíble! Me gustaría sacarlo para ver qué... ¿Qué poderes tiene y eso? Pero antes quiero ver si me pongo el rifle de... Ese de rayos, estaría genial. Sería como el arma heavy, ¿se acuerdan de los colectores? Podríamos ver eso, a ver. ¿Dónde está? Eso es armadura. Interfaz de... No. Mejoras de arma. Aquí. ¿Esto qué era? Pulsito de partículas. ¡Oh! ¡Qué belleza! Pero espera, antes lo quisiera compararlo. ¿Cómo basúralo? A ver, aquí está. Ojalá que pese menos, la verdad, ¿eh? Pesa mucho menos. Igual de capacidad. Cadencia menos, daño menos. Precisión más. Ok, vamos a comprar, a tener este fusil de partículas nivel 1. Modificar.
este y está. Oh, pero pesa más la basura, en serio. Que hasta me dan ganas de quitarme la escopeta, la verdad, o el sniper, porque de hecho el sniper no me lo voy a quitar, pero lo voy a cambiar este por este. Ahí está. La escopeta, no lo sé, la verdad. Me voy a poner una más ligera. Está muy pesada esta. Voy a poner esa, modificarla. Ahí está. Ah, ¿por qué pesa tanto, basura? ¿Por qué? ¿Quién no suponía que eso estaba más ligero? No. ¿En serio la basura pesada? Mira, ¿por qué no? No. ¿Será por estas cosas que le estoy poniendo encima de que son esas cositas, eh? El chiste quedando pesadísimo. Quiero hablar con James, a ver qué tiene que decir el proteano. I still can't believe it. A real live Prothean. Doc must be over the moon. Ya. Así es. I hear the guy's not all there. Exactly. I can't imagine. Brought forward 50,000 years. Last of your kind. Pues sí, claro, te vuelve loco. With your mind. Yeah. Well, here's hoping he can help us with the Reapers. Yo también. Ok, y sigo teniendo una sola armadura, debería de buscar más. Algo que me mejore la salud o no sé, porque siento que más avanzo en el juego y me hacen pedazos más rápido. Lo que sí podría mejorar las cosas. Fusil de partículas. Y peso. Ah, esto será más ligero. A ver. Las 3. Tengo las 4. Ah, hasta nivel 5 llegó. Ok, perfecto. ¿Y ahora cuánto pesa, supuestamente? ¿Una basura pesa igual? Ojalá me encuentre uno de esos discos que reducen el peso, porque sí, estoy muy pesado aquí. Armero. ¿Por qué? Sube una... me va a decir una por una. Yeah. Espera, ¿dónde está Cortés? Quiero hablar con él también. Everything okay with the shuttle? Just double checking the inertia dampener coils. Can be twitchy in these UT-47s. But don't worry, this bird's been rock solid. ¿No trajes demasiado? I appreciate your dedication, but I don't want to see you burn out. I know my limits. I wouldn't take a chance with your life. So before this war, you must have done something to relax. Sure. I remember back when the Hawking was based out of Arcturus. La Hawking es una nave. Me acuerdo que ese tipo, si mal no entendí, estaba mal traducido, pero no, porque dijo husband en inglés. Él tenía una pareja hombre, ¿no? O sea, él es homosexual. Aunque no lo demuestre porque la voz no la tiene tan así, tan como la tienen los homosexuales. I don't know. Maybe. Take some time off on the Citadel, Steve. As a favor. ¿Vamos a dar vacaciones o qué? I find it very hard to say no to you, Shepard. As it should be. Bueno, a que descanse el tipo. Ok. Y bueno, yo creo que este capítulo fueron más que nada diálogos, pero quería saber qué pensaba mi tripulación al respecto y más que nada escuchar también las historias de Javik.
Y por cierto, la misión de Eden Prime, ahora que caigo también, es parte de un DLC que se llama From the Ashes, desde las cenizas, que incluye a la visualización de un proteano, ¿no? Si ustedes no tienen ese DLC, si no lo han comprado extra al juego, ustedes no van a tener un tripulante proteano, ¿no? Entonces yo compré el juego con todas las DLCs que salieron y por eso tengo esa misión. Se me olvidó que era parte de eso, pero bueno. Me había dicho el glyph que tenía información, no me acuerdo qué, pero no sabía dónde conseguirla. Y pues nada, hasta aquí vamos a llegar por hoy, próximo capítulo. Ahí está esta otra misión. ¿Cómo podríamos buscar otras cosas en la galaxia que todavía tenemos pendientes? Ok, Eden Prime ya quedó. Salir de Eden Prime. Yo creo que fuera de cámara voy a explorar a Hasgar, que también me queda por tirar unos cuantos de estos. Ya ven que es peligroso tirar eso porque... ¿Y dónde está la basura de Hasgar? Acá. De repente llegan los proteanos y no hacen pedazos, ¿no? Entonces yo voy a seguir explorando aquí Hasgar a ver si encuentro el nivel 100, o el 100% de las cosas. Y después veremos qué misión secundaria haremos. ¿Qué es esto? Terra Nova. Ok, yo los dejo con esta capítulo. Más que nada fueron, no hubo tanta acción, pero sí hubo información, ¿no? Que a veces es importante también conocer un poco de la historia del antiguo ciclo. Gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima.